That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I am back on top. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Este es un programa súper especial porque tenemos a dos invitados realmente fantásticos. Este año se cumple los 50 años del disco El Inca de Huara. Música progresiva nacional se llamó en aquel tiempo. Y tengo el honor precisamente de festejar los 50 años no solo de este disco, sino de la agrupación Huara, con dos de los maestros fundadores del grupo más importante que dio el país, Huara, la estrella. Y estoy precisamente con Carlos Daza. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, Sandro, por estar acá. Hola, en Televisión Universitaria. Gracias a ti. Y el maestro Nathaniel González, que seguramente muy pocos lo conocerán, pero es el único, la única voz que ha interpretado El Inca. Nathaniel, hermano, muchísimas gracias por estar acá. Igualmente, gracias, hermano, por tu invitación. ¿Dónde has perdido 50 años? Siempre Nueva York, Francia, países. He llegado hasta Numea, que está entre Nueva Zelanda y Caledonia. Mira, él ha grabado y se hizo pepa, como dicen. No, pues sí. ¿Visitabas de vez en cuando? No, pues la carrera de Aymara, que me invitaron a integrar también, pues, fue fabulosa. Y hay como unos 8 o 10 discos. Carlos, qué gusto nuevamente tenerte en el programa. Y bueno, el anterior programa se nos ha quedado chico. Entonces, por eso te hemos invitado otra vez. ¿Y qué mejor reflejar los 50 años del Inca? Bueno, los 50 años han pasado sin darnos cuenta. Mira, seguimos aquí, seguimos en un set de televisión. Y van a estar 50 años más. Eso esperamos. Pero ha sido tan ardua la actividad, tan, qué sé yo, tan constante, que no hemos sentido el tiempo, ¿no? Sí. Hemos grabado ya tantos discos desde entonces. Pero claro, El Inca ha sido la piedra angular para poder lanzar la fusión en Bolivia a través de la música progresiva boliviana. Exactamente. Y yo quisiera, por favor, Carlos, sabemos que has estado en un grupo conga, se frustró o terminaron, decidieron terminar, y nace precisamente Huara. Así es. Bueno, mi primer grupo era el grupo Trash, adolescente, 15 años. Luego formé el grupo Conga, tenía mucha influencia de Carlos Santana después del festival de Woodstock. Por la guitarra, porque eres guitarrista, claro. Tú. Y luego me invitaron ya a formar el grupo Tabú. Uh-huh. El grupo Tabú tocó durante un año aproximadamente, y luego hubo un problema en el cual, entre dos bandos juveniles, que eran San Pedro 72 y Los Marqueses, hubo una disputa y lastimosamente tuvo un final trágico. Sí, eso lo vamos a hablar después. Ok, entonces se terminó Tabú y luego decidimos continuar ya con otros integrantes más, e invitamos a Nathaniel en la voz. Y cambiamos el nombre. Dijimos, ¿qué nombre nos ponemos ahora? Había una serie de nombres para escoger, pero entre todos hicimos la votación y escogimos Huara. Mira, qué maravilla. Nathaniel nos ha traído parte de su historia. Tenemos varios recortes nacionales, internacionales, que ha estado por varios países. Pero desde muy pequeño tú tocas y cantas, ¿no? Sí, desde pequeño ya me dediqué al canto en forma empírica, no profesional, pero bueno, había maestros en ese entonces que impulsaban, ¿no?, en los radios a hacer a los artistas que estaban en proyección. Había el Joselito, el español, ¿no es cierto? Sí. ¿El Joselito boliviano? No llegué a tanto. ¿Has superado de repente al Joselito? Hubo un poco. ¿Por qué el Joselito está tras las rejas, o creo que ha fallecido, ¿no? No, sigue vivo el Joselito, ¿sí? Sí, pero ya no tiene éxito porque ya cambió la voz. Bueno, el resultado es que no hubo una especie de concurso que organizó la radio ferroviaria de aquí, Radio El Cóndor.
aquí en La Paz. Claro, don Saúl Abdenur Salas, creo era el claro, director. Saúl Abdenur, que Saúl Abdenur Salas. Al deporte. Ya, sí, y él como organizó es justamente porque había un Joselito en España, quería que haya un ruiseñor en Bolivia, entonces... ¿Y tú eras el ruiseñor? Yo fui elegido en Oruro para representar a mi... ¿Y qué cantabas ahí, qué era? Tenías que cantar, bueno... boleros, yeah. Un tema nacional, un bolero, un tema nacional, una mexicana o algo así. ¿Y saliste ganador? No. Yo salí tercero. Yeah. No puedo tergiversar porque esto estuvo cubierto por la prensa. En el Teatro Tesla se llevó a cabo y un potosino ganó el primer puesto. ¿Cuántos años tenías? Estaban los 9 años. Carlos, ahora vamos a ir moviéndonos en el tiempo. Eso de vincularse a la música, a la fusión, seguramente había mucha influencia de grupos como Pink Floyd, Deep Purple, Uriah Heep, Santana, tú mismo lo has dicho. ¿Y de cómo es que empiezan a fusionar ustedes con la música autóctona nacional? Sí, evidentemente. En realidad, mi primera influencia fueron los Beatles. Y luego ya Jimi Hendrix, Cream, Black Sabbath, Uriah Heep, etc., ¿no? Y cuando grabamos el Inca, era un grupo de músicos muy jóvenes y autodidactas, pero que logramos cierta capacidad musical para poder interpretar fielmente ese tipo de música que estaba de moda. Sin embargo, cuando ya se disolvió Wara por problemas que hubieron también, porque éramos menores de edad y teníamos el cabello largo, nos prohibieron tocar juntos, nuestros padres tuvieron que firmar un compromiso para dejar de tocar porque aglomerábamos mucha gente. O sea, sus hijos no querían que toquen. Claro, o sea, nuestros papás no tenían problema, ah, sino que la policía nos capturó, ya. Nos llevó a celdas y dijeron, bueno, si quieren ser, llamen a sus padres. Nos han guardado. Nos han guardado una noche. Yeah. Vinieron nuestros padres y les dijeron, estos muchachos son melenudos, incitan a la violencia, a la protesta, ¿y se consumo de drogas? ¿En las fiestas o no? No, pero ya saltaban. No, no había el mosh, pero ya la gente ya era eufórica, ¿no? Como todo joven, como todo adolescente. Entonces, les pusieron como condición para liberarnos de que firmaran un contrato, un documento a nuestros papás, para que dejáramos de tocar juntos, ¿no? Entonces ya después de esa etapa... ¿Eso fue la policía? Eso fue el año 73. Hijos de la chingada, ¿no? Como dicen los mexicanos, por no decir otra cosa, ¿no? Exacto. Que les impidan claro. Cantar. A propósito, yo no me enteré. Yeah. La verdad es que yo viajaba cuando podía a mi ciudad y sí. Yo me fui a una vacación que había y nunca me enteré de eso. Y se cortó el grupo. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero sin ningún problema, no habían peleas, no había ninguna trifulca. Fue así, y como buenos amigos, cada uno por su lado. Y la verdad es que yo nunca, recién ahora que vuelvo desde hace unos años, me han contado que les habían hecho filmar un papel a sus papás y que les dijeron que no tocan más. O sea, que era subversivo. Claro. Y luego, bueno, después de eso, ya con mayoría de edad, el año 74, 75, ingresé yo personalmente y Jorge al conservatorio. Ya. Y el año 75, el profesor de armonía, Gustavo Navarro, nos dice, tienen que hacer investigación de la música autóctona del altiplano, porque los grandes músicos soviéticos, rusos, se inspiran en los montes Urales, van al campo y se pierden y vuelven con grandes composiciones. Ya. Entonces tiene que ser trabajo de investigación. De ese modo es que empezamos a visitar el campo, a escuchar la música autóctona, para poder hacer algo así, un trabajo de investigación. ¿Y cómo el ruiseñor boliviano se convierte casi en Ian Gillan nacional? Bueno, no, pues Ian Gillan es Ian Gillan, yo soy Nathaniel González, pero había una cierta similitud por el falseto. Sí. Es un recurso que se usa, ¿no? En varios pero tipos de música. Desde luego, siempre. ¿Te gustaba? Siempre. Me encantaba, el progresivo me encantaba desde la primera vez que lo he escuchado. Ahora, el progresivo en nuestro país es totalmente distinto al progresivo de los Estados Unidos, de Inglaterra. O sea, ustedes han hecho realmente la música progresiva, ¿no? Sí, bueno, en realidad la música progresiva recoge varios elementos, ¿no?
no solamente se basa en el rock y el blues, sino recoge elementos como los elementos sinfónicos, folclóricos, del jazz, etc., ¿no? Y nosotros hicimos eso en la grabación del Inca. Invitamos a músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Uh-huh. En nuestro primer disco ya participaron varios de los músicos e hicimos una pequeña obra justamente denominada El Inca, ¿no? Con diferentes, diferentes formas musicales, ¿no?, fusionadas, que la denominamos música progresiva nacional. Bueno, Nathaniel, dime una cosa. ¿Y de cómo te ubicaron, cómo te acercaste a Carlos, al Cronenbol, al Dante Usquiano? Bueno, la verdad es que yo tenía un grupo en Oruro. Bueno, hice varios grupos. Integré los Fantasmas, hice uno que se llamó Aqualum, otro que era Nalupama, y bueno, me desenvolvía siempre haciendo música en mi pueblo. Entonces hice un grupo muy bueno que fue los Stepping Stones, que nos sacaban un poco de Oruro, nos llevaban a Cochabamba, contratados para el Instituto Americano. ¿Y qué música tocaban? Ya hacíamos pues música rock, claro. Mira, en ese entonces, que es hace unas añadas, nos tocábamos Lucy in the Sky with Diamonds. Ah, sí, de los Beatles. De los Beatles. Tocábamos Santana, Sacrifice Soul, y mi baterista de ese grupo fue el que sacó mejor que todos los bateristas, sin quitarles. Entonces había un baterista bueno, Chango, en Santana, ¿no? Claro, y sacó tan perfecto eso que era una atracción. Tocábamos The Sound of Silence, Mrs. Robinson, temas también de Dandelion, de Rolling Stones, bueno, y teníamos todo, incluso de San Francisco, varios temas así, de los hippies ya, ¿no? Ahora, en realidad. Carlos, ustedes estaban en el 70, digamos, 72, 73, 71, digamos, en plena dictadura militar. Evidentemente, ¿no? Porque cuando subió al poder el general Hugo Banzer Suárez, nosotros estábamos justamente desarrollando nuestra música y estábamos ya tocando en las fiestas juveniles, ¿no? Por entonces no había conciertos, había festivales, ¿sí? En el Coliseo Cerrado, en el Teatro Aire Libre, el Teatro Monje Campero, y las fiestas juveniles, fogatas especialmente. Claro, ¿no? Fogatas, nocturnas, bailables. ¿No? Bailables de 8 a 12 de la noche. 12 de la noche, ¡pum!, se cortaba la luz, ¿no? Y bueno, estábamos de moda, tocábamos en todos los colegios. Uh-huh. Y es por eso que llenábamos con mucha gente joven y empezaron a seguir nuestro modo de vestir. Yo vestía con chompa de alpaca negra, con blue jean, con botas. Por ese entonces nadie vestía así. Claro, no vestían así. Entonces, y llevaban. Decían esa ropa de indios, claro, ¿cómo nos vamos a vestir con eso, ¿no? Pero llegaban hippies del extranjero, llegaban gringos, que ya venían con yuchos y con ponchos. Entonces, también fue una especie de influencia ver a como los hippies de Woodstock, claro, ¿no? Claro. ¿No? Con ropa estrafalaria, qué sé yo. Igual, entonces nosotros también empezamos a vestirnos de esa forma y la gente nos empezó a seguir. Llevaba mis cables, mis accesorios en chuspas, etcétera, ¿no? Entonces fue algo muy especial que llamó la atención, ¿no?, de las autoridades y todo así, medio raros, ¿no? Estos tipos. Estamos hablando precisamente, vamos a hacer un corte, Nathaniel. Estamos hablando precisamente con el maestro Nathaniel González y el maestro Carlos Daza, los fundadores de Wara. Con dos maestros y estamos hablando precisamente del grupo Wara y de los 50 años del disco El Inca. Nathaniel, nosotros vivimos en el altiplano, estuvimos dominados por los incas y ustedes le ponen el nombre El Inca, ¿por qué? No sé, fue un de ponerle un título a una canción idealizada de lo que pensábamos que era el Inca, con las fábulas y todo lo que nos cuentan de la escuela, ¿no? Entonces yo creo que era una mezcla de eso, de educación. Carlos, la tapa muestra precisamente una parte de la Puerta del Sol, de un hombre alado, ¿no? Exactamente, sí, es un icono de la Puerta del Sol, el hombre alado,
Si bien en ese, por entonces, no, y hasta ahora no hay una relación, digamos, la Puerta del Sol con el Imperio Incaico, ¿no? Porque el Imperio Incaico dominó de posteriormente a la cultura aymara, pero éramos muy jóvenes, teníamos 17, 18, 19 años. Entonces, lo que teníamos como literatura de antecedente en nuestra formación era la formación escolar. Claro. Entonces, en la formación escolar, en la currícula estaba el libro famoso de Alcides Arguedas, ¿no? Raza de Bronce. Raza de Bronce. Pueblo Enfermo. Pueblo Enfermo, donde se explica las diferencias que había entre los jóvenes del campo y los jóvenes de la ciudad, que nosotros las palpamos en vivo cuando viajamos al campo y vimos que no había un servicio higiénico adecuado, no habían duchas, no habían tiendas o almacenes con productos, pero con no conservas. Cambió mucho, con hermano, no cambió mucho, la verdad, ¿no? Pero por lo menos algo mejorado. Es que te hablo de los años 70, ¿no? Entonces, si ahora, el 2023, tú puedes apreciar esa diferencia, imagínate cómo era el año 70, ¿no? Entonces, eso nos impulsó a denunciar aquello y decir, pucha, no puede ser que nuestros hermanos del campo, jóvenes como nosotros, vivan en esas condiciones. Y es por eso que empezamos a protestar y a decir, hermano, ama tu raza, tu piel es hermosa, ¿no? No imites culturas extrañas, adora tu raza de bronce. Entonces, ese tipo de mensaje es el que de pronto empezó un poco a molestar a la gente de gobierno, tal vez, entonces, ¿no? A la política de entonces. Y esa fue, digamos, la guía para realizar la música. Aquí está la letra, hermano, ama tu raza. ¿Tú cantas? Sí. ¿Qué sentías ese momento? Una elevación absoluta con la vibración de la gente. ¿Cómo se...? Me emociono, perdón. Un poquito de agua. Se emocionó Nathaniel porque la letra es hermosa. Vive tu historia, no imites culturas extrañas. Adora tu raza de bronce. ¿Tú no has escrito esto? Sí, sí. Más yo tuve la visión también de la gente de la ciudad. Los jóvenes de la ciudad estaban completamente alienados a la música en inglés. Entonces yo quería rescatar esos valores, esa gente, y se volcaron completamente hacia nuestra música. ¿Y a qué dices? Perdón, eran seguidores de Climax, de Donkeys, de grupos así, pero escucharon ese cambio y se volcaron. Claro, o sea, es un reencuentro, digamos, con nuestra cultura. Claro, ¿no? Destruye el mito del pueblo enfermo. Bueno, esa debe ser. Esa es la mezcolanza de imaginación de toda la educación que tuvimos y de lo que habíamos absorbido y de lo que vivíamos. No es una fantasía lo que pasó, por eso es una cosa un poco irrepetible. Contratados generalmente por colegios de élite. Claro, de los San Andrews, el de mujeres, la Rosa Gatorno, no me acuerdo, sí, pero el San Calixto, colegios así, la Salle, ¿no? Carlos, tú estabas tocando un tema muy importante en la transición de Tabú a Huara. Ustedes tocaban en las fiestas y ahí se ha producido un hecho muy complicado, la muerte de la hermana del Freddy Márquez. Así es. ¿Cómo fue esto? Lo que pasa es que era carnavales del año 72 y el grupo de San Pedro 72, que incluía varios grupitos que habían como los Merry Party, los Tigres, etcétera, se unieron como San Pedro 72 y contrataron a Tabú para que animara sus fiestas. Al mismo tiempo, los Calambeques y los Marqueses hicieron una fusión también y vinieron a contratarnos. Entonces les dijimos, ya estamos contratados, no podemos tocar. No, tienen que tocar. Y la verdad, nosotros teníamos miedo a ese grupo porque eran un poco gente mayor, ¿no? Y imitaban a los Hell Angels, era gente un poco hasta agresiva. Entonces aceptamos. Aceptamos a tocar en las dos fiestas. Primero tocamos donde los Marqueses y Calambeques. Terminamos la actuación. Hemos dobleteado lastimosamente. No queríamos hacerlo, pero tuvimos que sacar todos los equipos, llevar a la otra fiesta de San Pedro 72. Nos demoramos más de una hora y media. Entonces vinieron los Marqueses y los Calambeques a reclamar, ¿no? Vayamos a las fiestas. Y entonces ahí chocaron los
grupos. Y ya escuchamos nomás el griterío y todo eso, y al día siguiente nos enteramos de que había habido un enfrentamiento muy duro y ha habido el fallecimiento de Miriam, ¿no? Lastimosamente. Qué pena, ¿no? Que de verdad, porque incluso en ese tiempo creo que las mujeres se peleaban también. También, sí, que tenían su grupo Las Marquesas. Ya. Las chicas muy bonitas, simpáticas las chicas, pero seguían esa línea, ¿no? De los Hell Angels, ¿no? Nathaniel, estamos escuchando tu voz. Coméntanos, ¿cómo fue la audición en el Teatro Princesa de la Paz de Lenca? Sí, en el Princesa, sí. Así, era una cosa que te digo... ¿Qué recuerdas? Esa vibración de la gente, del feedback que te elevaba, ¿no? A unos paroxismos y que llegabas a cualquier nota. Yeah. Y un entusiasmo, y la gente bailaba, se extasiaba con la música, ¿no? Y dime una cosa, ¿estaba la orquesta sinfónica también? No, realmente no presentamos en ese entonces el conjunto de cámara, yeah, que eran unos maestros de la Sinfónica Nacional, que eminencias, ¿no? Como don Néstor Olmos, que está fallecido, Rosa Carmiña, debes conocer más o menos. Después había Pablo Bessín, un flautista de primera argentino. Luego don Freddy, que tiene todavía su sinfónico en el alto, el primer violinista, don Freddy Céspedes, un sueco, creo era, de apellido. ¿Y qué te impresionó de la gente, del teatro, tu voz? ¿Cómo te sentías ahí? Por eso me he emocionado tanto que van a disculpar, ¿no? Sí. Es irrepetible. O sea, uno sale de un éxtasis, eran éxtasis, finalmente. Los solos de Carlos de la guitarra que elevaban con esa emulación un poco de Nevando Está. Sí. Carlos, está de Nevando Está, como dice él. Está mucha fusión también de música autóctona boliviana, pero también yo encuentro, escuchando, puedo estar totalmente equivocado, escucho el Atom Heart Mother de Pink Floyd, por ahí unos retoques, algo de Rick Wakeman, Viaja al Centro de la Tierra, al principio quizá, y también escucho un Potosí, no, soy medio suave que te jala, no sé si estaré correcto. Mira, si tú percibes eso, es porque nosotros lo habíamos concebido de la misma forma. Con toda esa influencia, habiendo escuchado, como tú decías, Rick Wakeman, habiendo escuchado Yes, Pink Floyd, a los Beatles. Incluso yo, en una grabación de Guara ya posterior, intenté imitar lo que hacían los Beatles, que alguna vez había leído en una de las revistas Pelo, que decía que los Beatles realizaban grabaciones y luego las pasaban en forma reversa para obtener, claro, un efecto de sonido, porque sí, esas veces no habían efectos de sonido, había que crearlos domésticamente. Hice lo propio y obtuve resultados bastante interesantes con el grupo, ¿no? Entonces, todo eso era una influencia que se reflejó en nuestras creaciones, en nuestras composiciones, y la gente como tú, por ejemplo, lo asimiló de la misma forma. Nathaniel, ¿qué se siente ser la única voz del único disco emblemático de Guara? Bueno, humildemente es una contribución y que yo he hecho por amor a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones y a nuestra raza, ¿no? Y bueno, ese es el resumen. ¿Sí? ¿Lo volverías a hacer? Sí, ¿por qué no? Sigo yo en mi camino de la música, siempre estoy investigando y buscando, y gracias a la Pachamama, digamos, no he perdido la voz. Entonces, yo sigo en el camino, sigo trabajando en Europa con festivales folclóricos, y también voy a Nueva York alguna vez, me presento. Y como te dije, llegué hasta Numea, entre Nueva Zelanda y Australia. Uh-huh. Y bueno, siempre estoy en alguna actividad. Hasta hice la misa criolla con una orquesta sinfónica en la iglesia de la Trinité en París, donde canté la parte esa, ¿no? De Ariel. Carlos, no te he preguntado a ti, ¿qué se ha sentido ese momento de
de la grabación, digamos, en, primero han grabado, ¿no es cierto? Y después hicieron el concierto en el Teatro Princesa. Uh-huh. Han grabado de uno solo, de un solo, de corrido, ¿no? Lo que pasa es que los estudios por entonces no tenían la tecnología que se tiene hoy en día, ¿no? Las empresas discográficas tenían grabadoras de solamente 4 pistas. Entonces, para poder hacer un doblaje extra, para poder poner una segunda guitarra, había que doblar esas 4 pistas en 8, ¿no? Son artificios que hacían los técnicos de grabación, pero teníamos máximo 8 canales, ¿no? Entonces, para lograr una grabación completa de los instrumentos, las voces y los otros instrumentos, en realidad había que tocar en vivo prácticamente, ¿no? Y además, el estudio de grabación siempre estaba ocupado, así que nosotros pedíamos grabar en las noches. Entrábamos a grabar a eso de las 10 de la noche, más o menos, ¿no? Y a las 12 de la noche, y llevábamos nuestros reflectores de colores, ambientábamos el estudio como si estuviéramos en un escenario, como si estuviéramos tocando frente al público, en un teatro o en una actuación en algún colegio, y hacíamos la grabación en vivo. Entonces, por eso es que la grabación del Inca tiene ese espíritu, tiene esa fuerza de ser una interpretación en vivo, el grupo de rock, con ese poder, ¿no? Con ese poder, con esa energía que se transmite cuando uno lo escucha. Ahora, las guitarras, el coro, el sintetizador Moog, que se conocía por ese tiempo, le daban mucha fuerza, ¿no? Sí, claro, y además el Perico Pedro utilizó casi una de las primeras veces por estas tierras el Leslie, que es un parlante giratorio, y bueno, tenía, ¿no?, su pequeño Moog ahí en su teclado. Y ahí se escucha todo lo que... Claro, él ha hecho un buen trabajo, no como tecladista, como dices, tiene alguna influencia hasta de Rick Wakeman. Bien, estamos conversando con los maestros Nathaniel González y Carlos Daza. Vamos a hacer un corte y luego volvemos. Estamos conversando con dos maestros y estamos celebrando precisamente los 50 años de Wara y los 50 años del Inca. Carlos, ¿esa guitarra es tuya? Sí. Es una guitarra Gibson SG, la misma guitarra que tocó Carlos Santana en Woodstock. ¿En serio? Claro. ¿Y la tienes todavía? La hemos rescatado ahora. Claro. La vendí en ese tiempo, pero ahora Omar la rescató. La tenemos y la vamos a exhibir en una exposición que vamos a hacer a mediados de año, junto a la batería Rogers, la original con la que grabamos, ¿sí?, el disco, el teclado Yamaha IC-45. ¿En serio? Sí. Los vamos a mostrar en una exposición. Pero esos equipos deben valer $1,000,000 tranquilamente ahorita, ¿no? Ya son de colección, sí, evidentemente. Sí. Coméntanos, sí, yo he visto una batería celeste, ¿no? Una Roger había, después había un teclado, el micrófono que utilicé, que dice que es el mismo de Freddie Mercury en una de sus últimas actuaciones. Pero Freddie Mercury es un piojo tuerto a tu lado. No, muy diferente. Freddie Mercury es un dios de la música. Esta pieza que estamos escuchando, tú te has inspirado. ¿Qué se llama la pieza? Canción para una niña triste. Y bueno, creo que también logré inspirarme en adolescentes, y porque habían chicas adolescentes que nos apoyaban, yeah, y que venían, y me imaginé que si así era su vida, ¿no? Como de pedir respuestas a preadolescentes, adolescentes. Y bueno, nos traían un chocolate sublime. Ah, los sublimes eran, sí, más caros en aquel tiempo, ¿no? Sí, nos traían eso como apoyo, así para... Y tampoco teníamos una alimentación óptima, ¿no? Ese era más o menos nuestro repaso para seguir ensayando. Claro, pero nunca nos lograron interrumpir los ensayos, nada, eran muy respetuosas. Claro. ¿Y eso qué quiere decir esta canción? Sintetízanos. Por eso es, yo creo que... de una adolescente buscando respuestas en la vida, ¿no? Y después que ella ve una luz y que encuentra una libertad. Carlos, ¿cómo lo interpretas tú esto? Sí, bueno, en realidad es
la inconformidad que tiene la adolescencia, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Hay una época del ser humano cuando es adolescente, está pasando de la niñez a la juventud y de pronto se cuestiona muchas cosas de la vida. Y pregunta a los padres, tal vez los padres les damos consejos a los hijos, ahora yo ya padre, no consejos más sabios que les puedes dar, pero la juventud es rebelde, ¿no? Y no hace caso, buscan el consejo y la guía en otros adolescentes, ¿no? O en unos ídolos. Entonces es necesario, digamos, para un adolescente encontrar una luz de esperanza para seguir con su vida. Por eso es que la canción de que mencionaban y el mensaje que dio Natanael fue ese, ¿no? La niña está triste, quisiera hallar una esperanza. Natanael, ¿y ustedes le cascaban o no? Coca-Cola. Sí. ¿Con qué? ¿Con tirillo o no? No tomamos alcohol. Nada. No teníamos tiempo para eso. Teníamos que ensayar hasta lograr eso. No había tiempo para cascar. No había para nada. Te digo que por eso nos traían chocolates, ese era nuestro repaso. Íbamos a comer a la vuelta del estudio, íbamos a comer unos sándwiches de huevo con carne. Yeah. Y como era un poquito dura la carne, le llamábamos los jalables. Bueno, estamos conversando con el maestro Natanael González y Carlos. Carlos, en aquel tiempo, en los años 70, estuvo de moda muy fuerte el flower power, el hipismo y por ende el consumo de drogas. Bueno, drogas es decirlo mucho, no creo que haya llegado el LSD aquí. Pero creo que le fumaban algo de marihuana. ¿Ustedes han agarrado alguna vez algo o no? Yo, como decía Natanael, por entonces éramos muy jóvenes aún, 17 años, 18 años, y a mí personalmente hasta la cerveza no me gustaba, porque tiene un sabor amargo. Claro, yo te creo, porque eres rockero, sí. Pero tienes otra pinta, ¿no? Pinta de santo tienes, ¿no? Soy un poco más formal, digamos, ¿no? Pero es así, pero eso sí sabíamos que había el consumo de drogas porque sentíamos un olor penetrante. En los conciertos. Las fiestas, ¿no? En algunas fiestas, porque eran al aire libre, pero igual se sentía ese olor. ¿Y no jalaban poquito? No, nada, porque te cuento una capita. En una presentación, en una fogata bailaba en un gran colegio aquí, nos sacaron del escenario uno por uno. Pero no así, ¿no? Discretamente, y nos llevaron a un cuarto donde nos desnudaron para ver si teníamos droga. Y era una pléyade de oficiales. ¿La policía? Sí, una pléyade de oficiales de la policía que, bueno, tuvimos que desnudarnos, ¿no? Sí, y no encontraron nada. ¿Sí? Entonces decían, ¿cómo es que estos tipos hacen esa música? Se deben usar muchos aditamentos. Deben tener pacto con los demonios. Pues claro, asumían que nosotros consumíamos drogas, ¿no? Porque era música psicodélica. Sí. Y llevábamos el cabello largo. Y la música y los mensajes, todo eso les llamaba la atención. Decían, no, estos son drogos, ¿no? Claro. Y es así que en el colegio San Calixto, bien claro, y me acuerdo, al primero que lo agarraron fue a Natanael. Se lo llevaron para adentro. ¿El drogo, entre, o no? Entre dos personas, dos agentes. Pinta, se lo llevaron. Estoy diciendo. Y luego, uno por uno, ¿no? Y nos desvistieron para buscar qué teníamos, si teníamos nada, algo. ¿No nos encontró no, nada? Pues no, porque nada que ver. Nosotros nos dedicamos más a nuestra música, a nuestros instrumentos, que a eso, digamos, ¿no? Entonces se llevaron un chasco, ¿no? Porque no encontraron nada. Y, pero, ¿cuál era? Perdón, el acápite. Y desde esa vez nunca más nos ocultaron. ¿Nunca los han rastrillado? No. Ahí podíamos hacer lo que queríamos. Bueno, Carlos, pasemos a otra etapa importante. ¿Por qué se va el Natanael? ¿Por qué lo han raleado de Guara? Bueno, en realidad él nos raleó. No, lo que pasa es que hubo esta ruptura que te dije y nos hicieron firmar un compromiso a nuestros padres para que dejáramos de tocar. Entonces el grupo quedó suspendido, la universidad estaba cerrada. Mis padres me dijeron, bueno, como no hay universidad, tienes que hacer algo, tienes que estudiar algo. Pues dije, quiero entrar al conservatorio. Pero de músico te vas a morir de hambre, tienes que buscar una carrera que te dé dinero. Entonces, por darle satisfacción, me inscribí a la industrial, Pedro Domingo Murillo, a estudiar electrónica. Además que el horario era en la mañana, nada más, y en la tarde tenía libre para ir al conservatorio. Entonces hice las dos cosas, ¿no? Y de esa forma es que me formé tanto en el conservatorio como con la carrera de técnico electrónico superior.
Nathaniel, ¿y tú qué has hecho? ¿Por qué has dejado algo? ¿O por qué? No, por eso, como te dije, además antes yo me quedé sorprendido, pues así me he enterado que les prohibieron tocar. Como yo daba mis escapadas a mi casa, a Oruro, entonces no me enteré. Y dijeron, ya no vamos a tocar y hasta aquí hemos llegado y gracias, y somos buenos amigos y cada uno se fue por su lado. Pero yo ahora sé que les habían hecho firmar un papel porque era subversivo lo que hacíamos. Pero ¿y tú te has dedicado a hacer folclore también después? Claro, después ya también con la influencia, ¿no?, de mis compañeros que se volcaron a la música autóctona, hice también mi contribución y a la música autóctona y a la música criolla con el grupo Aymara, porque me invitaron a cantar, yo creo que por la tesitura de voz. Entonces con el grupo Aymara hemos hecho una buena labor, tenemos unos 8 o 10 discos y no es muy conocido en Bolivia el grupo Aymara. Lo que dice Nathaniel, yo quisiera, Carlos, que tú lo profundices. Esa música progresiva boliviana, que en aquel momento Climax, Oxus, grupos imitaban, pero muy bien, o sea, aquí no vamos a hablar, tocaban rock, excelente rock, pero de alguna manera ustedes, al hacer esa fusión con la música autóctona nacional, les inspiraron, les devolvieron nuevamente a ellos para que giren hacia la música autóctona nacional, ¿no es cierto? Sí, bueno. La verdad que Huara ha sido una gran influencia para muchos grupos, ¿no? Tanto de música rock como también de música folclórica, porque por entonces los grupos folclóricos que se llamaban por entonces neo-folclore, tocaban simplemente el charango, la guitarra, la quena y la zampoña y nada más. Nosotros, en cambio, al margen de esos instrumentos, teníamos el teclado, la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, los solos de guitarra eléctrica. Y en ese momento, algunos grupos muy tradicionales, que ahora son famosos, los principales grupos ahora, nos criticaban. Decían, ¿cómo es posible que Huara represente a Bolivia en festivales internacionales tocando guitarra eléctrica, tocando batería? ¿No? Es una vergüenza, decían, ¿no? Sin embargo, esos mismos grupos, ahora tú los ves y están con su grupo atrás, con batería, con bajo, con teclado, porque se dieron cuenta de que con esos instrumentos se enriquece un poco más y se universaliza la música nacional. Se la vuelve universal, se la puede presentar en cualquier lado, y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo y ha servido de ejemplo para otros músicos. Estamos conversando con Nathaniel González, el maestro fundador de Huara, y Carlos Daza, otro maestro, que de verdad esto es para mí muy gratificante y un programa que se va a convertir en un programa histórico. 50 años de Huara. Gracias, esto es el fin de la historia y estamos conversando con dos maestros. Antes del corte yo decía los fundadores de Huara, pero sí estoy con dos de los fundadores y en el corte Carlos me corregía. Carlos, ¿quiénes son los fundadores de Huara? Bueno, los fundadores de Huara somos predecesores del grupo con el grupo Tabú. Está Pedro Sanginés en el teclado, Jorge Cronimo en la batería, Omar León en el bajo, Nathaniel González en la voz, mi persona, Carlos Daza en la guitarra. Y también Dante Usquiano, que formó parte de Tabú, ¿no? Aunque él no llegó a grabar el disco El Inca, porque él se alejó del grupo y fue reemplazado por Nathaniel González. ¿Por qué se alejó? Bueno, tengo que ser honesto. Mucha gente me pregunta al respecto, ¿por qué ahora Dante Usquiano ya no está en el grupo? Yo tengo que ser honesto con la gente, ¿no? Dante siempre ha sido una persona muy informada.
O sea, no venía a ensayar, llegaba tarde a las actuaciones. Su personalidad en realidad era de esa forma. Uh-huh. Entonces, hubo una temporada en que empezó a fallar demasiado. Y es que apareció la voz de Nathaniel. Y como Omar dijimos, esa voz es la que en este momento nos conviene. Uh-huh. ¿No? Lo hicimos traer a Nathaniel desde Oruro, a la ciudad de La Paz. Él se vino sin tener una residencia aquí, se alojó en el cuarto de ensayos, trajo su sleeping bag y con él empezamos a ensayar día y noche. Y producto de ese ensayo, pero tan, tan enérgico, tan dinámico que teníamos, que no lo teníamos con Dante Usquiano, surgió la obra del Inca. Estamos escuchando Indio. Coméntanos. ¿Sabes? Es un tema de composición de Dante y de Pedro y Omar, creo. No estoy muy seguro. Y yo lo interpretaba así. Yo le puse un poco en la letra, le cambié un poco porque yo me identificaba como indio, ¿no? No como una postal, porque la letra original es como una postal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue, y yo lo hice de una forma muy emocional, un poco diferente a lo del compositor. Y era un tema bien pesado que ahí gustaba a la gente. Carlos, no sé qué año, pero Guara, ha habido varias rupturas como todos los grupos de rock. Sergio Calero decía que ningún grupo en el mundo se ha mantenido incólume, es decir, juntos, siempre se han separado por egos, por infinidad de cosas. Pero ha llegado un momento en que se ha reeditado el Inca y sin la voz de este cuate. Y sin mi participación tampoco. ¿Tampoco estabas tú? Sí, porque vinieron Omar y Pedro, me dijeron, mira, queremos volver a grabar el Inca, porque el Inca había sido grabado en el año 73, cuando no habían buenas condiciones técnicas. Decían, esta vez lo vamos a hacer mejor. Y como Nathaniel no estaba, dije, vamos a hacerlo con Dante. Ya. Entonces, mi respuesta fue no. O sea, yo no estoy de acuerdo, porque el disco El Inca está bien como se lo grabó. La voz de Nathaniel para mí es perfecta para esa grabación y para mí se queda así. Si ustedes quieren seguir con esa idea de hacer una reedición del Inca, háganla, pero yo pongo un paso al costado. De esa forma no participé de ese disco. Ese disco se editó, pero no tuvo ninguna trascendencia. Nunca tuvo la trascendencia que tiene el disco El Inca que habían grabado originalmente. Ese poema que tú estás interpretando es hermosísimo, ¿no? Sí. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? Indio que vas caminando por los senderos sin luz y estás triste sollozando y quieres saber dónde ir. No te das cuenta que lloro al verte así. No te das cuenta que sufro al verte así. Guara es la luz de la esperanza, la luz de la estrella. Cuando uno mira el firmamento de noche y ve semejante constelación de estrellas, de pronto ves una estrella que brilla más. Tal vez es un planeta, pero es una estrella. Y realmente, por entonces, cuando estábamos, me acuerdo, 3 meses en Cochabamba, encerrados en comunidad para componer, para hacer los arreglos musicales. Porque también es bueno remarcar lo siguiente, estas composiciones no han sido fruto de un solo compositor o de dos, uh-huh. Han sido composiciones grupales, porque ensayábamos en grupo y las ideas iban fluyendo. Por entonces, ok, dime, esta es la composición de fulano y de sutano, claro. ¿No? Pero en realidad no fue tanto así. Las ideas originales sí fueron de esas dos personas. Pero la composición es colectivo. En grupo, con el grupo colectivo. Entonces, como quiera que Guara Guara significa estrella, uh-huh. Y nosotros optamos por Guara, que es la luz de la estrella, entonces dijimos, el grupo se llama Guara, la luz de la estrella. Carlos, otro elemento importante es que progresivo es ir, adentrarse. O sea, esa música progresiva ha iluminado no solamente a músicos,
sino a escritores, a políticos, porque en aquel tiempo nadie hablaba de reivindicación de los indios, ¿no? Y ahora recién hace 14 años que se los ha integrado de verdad a los indios. Bueno, sí, esa revolución. Usted se ha adelantado, ¿sí o no? Eso dice mucha gente y creo que tiene razón. Nosotros nos adelantamos siendo muy jóvenes, haciendo notar ese tipo de diferencias que había entre el campo y la ciudad, ¿no? Muchos gobiernos han tomado a su turno, a su vez, digamos, políticas que, digamos, iban encaminadas a lograr, digamos, esa igualdad, ¿no? Reducir la pobreza, políticas económicas que han impuesto, que ha sido, pero que lastimosamente, debido a factores tan negativos como la corrupción, nunca han dado buen resultado, ¿no? Últimamente, estos últimos 14 años que hemos tenido una bonanza increíble económica gracias al boom de la exportación de productos naturales como el gas, como el petróleo, como los minerales, nos han dado un rédito económico increíble que no lo hemos sabido capitalizar, lastimosamente, por los gobernantes de turno. No le echo la culpa a estos gobernantes, sino a los gobernantes de gobiernos pasados también. Ningún gobierno, digamos, ha tomado en serio una política económica que pueda, digamos, eliminar la pobreza, erradicar la pobreza. Seguimos antes e incluso peor que antes. Nathaniel, 50 años, ¿qué significa para ti 50 años del Inca? 50 años del Inca significa una eternidad que se traduce en esa obra que hicimos, esa eternidad de recuperar nuestros valores, de recuperar nuestra identidad. Entonces eso es eterno. Por eso es posible que el disco no pase nunca de moda, ¿no? Y tú sabes que está considerado como uno de los discos más importantes en el mundo, casi a nivel de Pink Floyd y de otros grupos, ¿no? Sí, acotando eso, vi una... Carlos me mandó, creo, un mail donde estaba nominado en una página con con King Crimson. ¿Tú tienes algo de King Crimson aquí? Sí. Con Epitafio, ¿no? Sí, con King Crimson, después es otro grupo, Slade, yo creo, y Electric Band. Electric Light Orchestra. Exacto, yes. Está nominado, que esa es una cosa que los argentinos podían poner sus grupos, que han tenido tantos, tan buenos grupos, Papo, Boxey, y nos nominaron. Eso ha sido, para mí es un aliciente de que realmente hemos logrado hacer una música progresiva en un tiempo casi imposible. Carlos, para vos, ¿qué significa 50 años de Wara y 50 años de Link? Bueno, es toda una vida. Desde que empecé muy joven, a mis 15, 16 años, a tocar ya en público. Y ahora, después de 50 años, ya bordeando los 70 años de edad, pues realmente es toda una vida. Pero no se te nota. Es toda una vida. Toda mi vida artística, ¿no? Al margen de mi vida profesional, de la familia que he podido formar, todo aquello, siempre la música ha estado a mi lado. Nunca he dejado la música de lado. Sigo con la música, sigo en actividad, sigo tratando de crear, de innovar, de reunir a mis compañeros, de acoger a nueva gente, gente joven con nueva energía que impulse el trabajo. Porque es importante resaltar de que Wara, en estos 50 años, ha dejado de ser un grupo de cinco caras o de cinco personas, cinco personalidades o seis personalidades. Porque, como decía anteriormente, he contabilizado más de 50 músicos que han participado durante estos 50 años en Wara. Y por tanto, Wara ya para mí es una institución, no es un grupo musical. Es una institución donde se investiga, donde se innova, donde se crea, que acoge incluso a poetas, a escritores, a pintores, artistas gráficos, que nos han apoyado durante todos estos años, y eso forma la familia de Wara. Es una institución, ya no es un grupo musical. Con el respeto que tú te mereces, Carlos, le voy a pedir a Nathaniel que nos interprete un pedacito de realidad. Por favor, pongan la pieza realidad y te voy a pedir que nos cantes un pedacito. A tu danza, con risa, tu piel es hermosa, hermano, vive tu historia, no imites culturas extrañas, adora tu raza de bronce, destruye el
bonito. Maestro, muchas gracias. Carlos, de verdad, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, de verdad. Gracias, bueno, hermano. Qué mejor terminar el programa de esta forma. Gracias, de verdad. 50 años de Guara. Los queremos mucho. Yo los quiero mucho. Gracias, Sandro. Nosotros gracias. Igual. Gracias a tu programa. Y a la audiencia de Televisión Universitaria.